No, pues qué bueno. Pues vamos a empezar la reunión. Aquí está la doctora Alonso. Por acá la estoy viendo. Y ya entró por ahí. Y al doctor José Ruiz. Un saludo también a ellos que andan por acá. Y pues vamos a iniciar nuestra reunión, nuestra sesión. Hola, doctora. Nuestra reunión, vamos a dar inicio. Y bueno, pues bienvenidos todos a nuestra reunión semanal, ya tradicional de la Caravana de la Ciencia. Hoy estamos igual de contentos y gustosos por seguir este ejercicio, pues que nos ha traído cosas pues muy, muy gratificantes. Y además de que hemos aprendido mucho, y pues hoy no va a ser la excepción, ya que se encuentra con nosotros la doctora Elizabeth Ibarra, quien es de formación QFB por la UNAM, además de que hizo el doctorado en ciencias biomédicas haciendo investigación acerca de la función del sueño. Su línea de investigación actual es el estudio del trastorno del espectro autista y otras enfermedades desde la complejidad. Actualmente es investigador postdoctorante en el Centro de Ciencias de Complejidad. Esto es en la UNAM, ¿verdad? En la UNAM, así La es. UNAM. Sí, En y la UNAM. pues bueno, hoy nos viene a hablar de este autismo. Y pues bienvenida, Eli, antes que nada, Muchas pues, gracias. Creo que muchas sí. gracias por aceptar, muchas gracias por compartir, muchas gracias por tu tiempo y pues te cedemos el espacio. Bienvenida. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias, doctor Armando, por la invitación. Entonces, a ver. Voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve bien. Sí, te vemos bien. ¿Sí? Sí, todo bien. ¿Ven mi cursor? Sí. ¿Sí? Ah, ok, sí, porque a veces sin cursor no me hallo. Bueno, voy a presentar un poquito de un proyecto que iniciamos hace ya algunos años, con población, una población de un instituto de asistencia para personas con autismo que se llama Domus. Son datos un poco, ya tienen algunos años. Estamos, pues ahí sí, seguimos trabajando un poco en las publicaciones, pero están muy bonitos, entonces, y creo que están muy interesantes. Entonces, pues es lo que les voy a presentar en esta ocasión, ¿no? El título es En busca de patrones, y el título hace referencia con el objetivo de este estudio, ¿no? Más bien, y un poco del análisis o de la intención de la forma en cómo se tendría que abordar esta condición. Entonces, el subtítulo es Comprendiendo el trastorno del espectro autista a través de la complejidad. Y bueno, yo creo que aunque el título es un poco, a lo mejor queda como en incógnito, yo creo que se va a ir entendiendo a lo largo de la presentación. Entonces, me gustaría empezar abordando un poquito cómo es que se considera el trastorno del espectro autista. ¿Es una condición? ¿Es una enfermedad? ¿Qué es lo que es? ¿No? Estrictamente se le ha definido como un conjunto de alteraciones del neurodesarrollo. Se le considera un trastorno del neurodesarrollo que impactan el funcionamiento de un individuo. Impactan todo el ciclo vital, o sea, desde que nace hasta que muere. Una persona nace con esta condición y muere con esta condición. O sea, no es una enfermedad y por lo tanto no hay como un proceso de que ya, o sea, se vaya a quitar esta condición, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, pues ha habido como cierta polémica, ¿no? Acerca de cómo se tiene que tratar
¿no? Esta condición. Entonces, si nosotros lo abordamos desde la discapacidad, tendríamos que entender entonces qué es la capacidad. Y la capacidad está definida como la habilidad de una persona para desempeñar las mismas o ciertas funciones, al igual que sus congéneres o que, con las personas con las que convive, en un entorno con la misma facilidad que ellos. Entonces, estas funciones cambiarán según el momento y las personas de este entorno. O sea que la capacidad en realidad es algo que no puede estar definido de una forma tan restrictiva, ¿no? O sea, dependerá de nuestro entorno y del tiempo. Por lo tanto, es algo que significa diferentes cosas en diferentes momentos históricos. Y por lo tanto, es una condición compleja. Es decir, actualmente se considera una discapacidad, pero a lo mejor en algunos años podría ya no ser considerada una discapacidad si casi todas las personas tienen las mismas características que estas personas que tienen el trastorno, ¿no? Y por lo tanto, pues es una condición compleja no solamente por su concepción, sino también por todos los fenómenos fisiológicos que involucra. O sea, no es nada más una condición psicológica o que nosotros podamos ver únicamente o que esté confinada únicamente a una expresión conductual. Y entonces, ¿qué distinguen? Ya se me perdió el cursor. ¿Qué distinguen a estas personas? Bueno, existen rasgos que son muy característicos y que nosotros podemos observar con alguna facilidad. Entre los que más destacan es que existe un déficit en la reciprocidad social y todos los fenómenos que tienen que ver con la interacción social. Es que no veo mi cursor, por eso estoy jugando un poquito. Tienen un déficit en la comunicación no verbal. El déficit que tienen en los procesos de comunicación sí involucran a veces procesos de comunicación verbal, o sea, el vocabulario como tal, ¿no? Pero también el más grande déficit que tienen es el que se usa de forma no verbal. Y esto tiene que ver con procesos de gesticulaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estamos modulando los tonos de voz, la posición, ¿no? Todas esas características que nosotros utilizamos en estos procesos de comunicación, ellos no las, o no las desarrollan, y si no las desarrollan, tampoco las entienden. Y por lo tanto, tienen dificultad para establecer relaciones sociales, y en algunos casos pueden ser muy funcionales, o sea, pueden ir desde, digamos, solamente no entender, por ejemplo, el sarcasmo, ¿no? O algo así, hasta mantener únicamente relación con sus cuidadores, ¿no? O sea, estar como ensimismados, que era como lo definía Kenner, quien fue el que introdujo este concepto de autismo. Por lo tanto, también tienen dificultades para compartir juegos imaginativos. Tienen alteraciones que tienen que ver con los procesos de empatía y con procesos de abstracción principalmente. Por ejemplo, los niños con esta condición es muy difícil que jueguen a asumir papeles, ¿no? Por ejemplo, los que juegan a que uno es el doctor y el otro es policía. Esa parte de imaginarse en un papel que no es el suyo, se les complica mucho. O sea, los procesos de abstracción son muy complicados y además tienen dificultades para mantener un comportamiento apropiado en diferentes contextos sociales. Es decir, si estos niños los lleva uno, por ejemplo, a la iglesia o a un templo o algo así, en donde las reglas sociales nos dicen que tenemos que mantener silencio, etcétera, estas cosas, estas reglas, que nosotros a lo mejor no son tan explícitas, pero crecemos con ellas, no son tan claras para ellos. Entonces, pues sí, tienen una variedad de dificultades que tienen que ver principalmente con procesos de comunicación y no solamente procesos de comunicación
hablando de la interacción social, sino con procesos de comunicación fisiológicos que se han caracterizado y que principalmente se observan, por ejemplo, a nivel de la corteza, que es en donde, por ejemplo, nosotros recibimos información del medio externo, nuestro cerebro la procesa y entonces ejecuta o diseña una respuesta para poder ejecutarla. Y entonces, estos sistemas, el sistema nervioso tiene que tener procesos de comunicación, ¿no? Los muy, muy adecuados para poder ejercer una respuesta adecuada. Entonces, lo que se ha observado es que en este tipo de personas, estos procesos de comunicación son diferentes. Y no solamente son diferentes, sino que entre ellos mismos son diferentes. Acá, por ejemplo, les muestro una gráfica o un polígono en donde estas habilidades, en donde tienen déficit, nosotros los podríamos clasificar en cuatro áreas, que es el desarrollo social, la comunicación del lenguaje, la anticipación y flexibilidad, que tiene que ver con la última parte que yo les platiqué, que es comportarse como de forma adecuada, ¿no? O en algunas contextos particulares y los procesos de simbolización que tienen que ver con procesos imaginativos y abstracción. Entonces, si nosotros vemos, el polígono está numerado del 0 al 8, en donde el 8 es el mayor grado de severidad. Entonces, por ejemplo, encontramos niños que tienen mayor déficit en desarrollo social y en los procesos de anticipación y flexibilidad, pero un grado menos severo en los procesos de simbolización o comunicación. Entonces, cada uno de estos individuos presenta estas particularidades. O sea, no estamos hablando de que es una condición homogénea. En realidad, no. En realidad, es una condición en donde uno puede encontrar una gran variabilidad. Y por ello se le ha considerado un espectro. Entonces, actualmente se le conoce como trastorno del espectro autista, porque podemos encontrar desde una condición muy severa, aquellos que ni siquiera pueden desarrollar procesos de comunicación como lenguaje, hasta a autismo de alta funcionalidad, ¿no? Que anteriormente se le reconocía como Asperger, por ejemplo. La prevalencia es importante. ¿Eh? No entendí. Asperger. Asperger. La prevalencia es importante y cobra más relevancia con el tiempo. O sea, cada día es más relevante. ¿Por qué? Porque los datos que nosotros pues, siempre ocupamos, los que están más disponibles, pues evidentemente son los de Estados Unidos. Y entonces nosotros, voy a salir un poquito de la presentación. Que no veo mi cursor. Entonces, nosotros hacemos referencia a los datos que publica el CDC. Un dato importante es que, por ejemplo, en 1985 la prevalencia era de 1 en 2.500. Y esta prevalencia se ha incrementado de una forma muy, muy importante, tanto así que en el último dato publicado en el 2018, la prevalencia es de 1 en 59. Y algunas asociaciones no gubernamentales como Autism Speaks dice o refiere que esta prevalencia podría llegar a ser incluso de 1 en 20 o 1 en 25 en una década. Entonces, pues es una condición que cada vez es más frecuente, pero es una condición que también cada vez encontremos menos severa. Hablando de, por ejemplo, cuáles son las condiciones que son más susceptibles, podríamos nombrar el género, ya que como algunos otros trastornos o enfermedades neurodegenerativas, esta condición se presenta en una relación 4 a 1 en hombres que en mujeres. Es decir, nosotros podemos encontrar a 4 hombres con esta condición, y solamente a una mujer. Pero ocurren como fenómenos muy interesantes en este aspecto, ya que cuando encontramos a mujeres con esta condición, generalmente su condición es más severa.
Es decir, el autismo que desarrollan es más profundo, mientras que en los hombres podemos encontrar a casi todo el espectro que va desde muy severo hasta muy funcional. ¿Cómo se diagnostica? Existen herramientas que están basadas en baterías, se les llama, que están basadas en cuestionarios y en observaciones. Existen algunas baterías, las más usadas es el A2 o el ADR, pero la Sociedad Americana de Psiquiatría en el DSM-5 nos dice que para que una persona pueda ser considerada dentro del espectro, tiene que cumplir con tres criterios, que es que tiene que presentar los patrones de intereses y comportamientos restringidos, tiene que presentar déficit en los procesos de comunicación e interacción social y que además estas dos características tienen que estar presentes desde la primera infancia. Generalmente el diagnóstico se hace alrededor de los 2 años o 3 años. Algunos autores nos dicen que a los 18 meses. En los casos más severos incluso se puede diagnosticar antes del año. Y hay diferentes formas de progresión de esta condición. Hay quienes tienen un desarrollo normal hasta el primer año y después todos los procesos o constructos psicológicos que se desarrollan a partir de este año y que tienen que ver con las relaciones sociales son ausentes. O hay, por ejemplo, casos en donde se desarrollan bien hasta los 2 años, tienen un desarrollo normal, digamos, en los procesos de comunicación, interactúan con su mamá, con su papá, y después tienen una regresión. Entonces, incluso en este aspecto también hay una gran variabilidad. Sin embargo, a lo largo de la historia, y desde que se le definió como una condición, ¿no?, individual, digamos, porque antes se le consideraba incluso como esquizofrenia en algunos casos. El diagnóstico y la forma en cómo se aborda esta condición casi siempre es evaluando aspectos psicológicos, ¿no? Entonces, el paradigma de estudio en el TEA tiene que ver con sus patrones de comportamiento atípico, que son todos los que les nombré, y principalmente la neurobiología nos dice que ocurre una alteración en los procesos de comunicación. Entonces, cuando nosotros entramos a un área de estudio como esta, nosotros pensamos que si son procesos de comunicación y si la comunicación la construye el cerebro principalmente, entonces es ahí en donde debe de estar la alteración, ¿no? Y entonces nos enfocamos en estudiar solamente esta parte. Sin embargo, cuando un niño nace, pues no solamente nace un cerebro, ¿no? O sea, nace el niño completo con bracitos y sus órganos y todo su sistema. Entonces, tendríamos que considerar que es el individuo el que tiene esta condición o esta serie de alteraciones y no solamente su cerebro. Y entonces, cambiando un poquito el paradigma con el que se había estudiado el autismo, pues nosotros sabemos que hay algunas otras alteraciones fisiológicas que también son comorbilidades en esta condición. Por nombrar algunas, sabemos que estos chicos tienen alteraciones inmunológicas muy particulares, tienen elevados niveles de indicadores de procesos inflamatorios, por ejemplo, proteína C reactiva, tienen algunos niveles de interleucinas, ¿no?, proinflamatorias elevadas, tienen algunas otras alteraciones neurológicas como epilepsia en la mayor parte de los casos, pero también tienen procesos de hiper o hiposensibilidad, alteraciones metabólicas que tienen que ver principalmente con procesos de desintoxicación y alteraciones gastrointestinales que tienen que ver particularmente con disbiosis o con procesos alérgicos gastrointestinales. Entonces, al parecer no es una coincidencia que esta condición curse con estas alteraciones,
Más bien estas alteraciones parecen ser parte de la condición. Entonces, ¿cómo sería la forma más adecuada de estudiar a este trastorno? Por mucho tiempo, cuando nosotros intentábamos conocer o estudiar las causas, pues siempre nos íbamos a la genética, ¿no? Seguramente, o pensábamos que seguramente era un gen o la falta de un gen o algo así, el que nos producía que se presentara esta condición, ¿no? Ahora sabemos que no. Y entonces después dijimos, ah, pues a lo mejor es algo en la epigenética. Y pues resulta que tampoco, ¿no? En realidad los resultados en esta área son poco contundentes. Pero sería reduccionista poder asumir que casi todo, que un organismo se puede comportar de esta forma, ¿no? O sea, tendríamos que considerar que un organismo interactúa dentro de un sistema, dentro de un sistema social, un ambiente ecológico, etcétera, y que por lo tanto hay interacciones que pueden modificar la forma en cómo se comporta cada uno de estos elementos. Entonces, nosotros tendríamos que considerar también las condiciones ambientales. Y a lo largo del estudio del autismo, lo que se ha observado es que existen condiciones ambientales que pueden promover que aparezca esta condición o que la condición se haga más severa. Y tienen que ver principalmente con toxicidad por alimentos y conservadores, con el estado nutricional y con toxicidad por metales pesados y químicos. Entonces, la interacción entre la genética, la epigenética, ¿no?, las condiciones ambientales, pues son bidireccionales y son diversas. Y todas ellas nos causan entonces diferentes alteraciones, ¿no? Cuando nuestro organismo no logra sostener procesos homeostáticos o contener todas estas perturbaciones, digamos, se producen todas estas alteraciones. Y en el caso del autismo, nosotros conocemos alteraciones inmunológicas, alteraciones bioquímicas y alteraciones metabólicas de forma general. Pero no solamente es la presencia de estas alteraciones, sino es como estudiar un sistema abierto, en donde cada uno de los sistemas fisiológicos que componen un organismo está interactuando con otros al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en alteraciones inmunológicas sabemos que estos chicos tienen procesos de alergias y que tienen procesos inflamatorios. En las alteraciones bioquímicas sabemos que tienen alteraciones nutricionales, ¿no?, que tienen que ver con procesos de absorción de nutrientes o alteraciones gastrointestinales, ¿no?, como ya les nombré, la disbiosis, que es muy frecuente. Pero además estas alteraciones gastrointestinales interactúan con alteraciones inmunológicas produciendo inflamación, ¿no?, o las alergias producen alteraciones gastrointestinales. Las alteraciones nutricionales también producen alteraciones metabólicas, ¿no?, producen procesos de neurotoxicidad cuando hay deficiencias de enzimas, ¿no?, que también se ha caracterizado en esta condición. Hay alteraciones neurológicas ligadas, ¿no?, a alteraciones metabólicas, a alteraciones bioquímicas, ¿no?, al procesamiento de neurotransmisores, ¿no?, etcétera, que producen también alteraciones de sueño, que es muy importante, y alteraciones del ritmo circadiano. Entonces, pues en realidad esta condición pues es más compleja, ¿no?, que solamente tener un gen que provoque, ¿no?, su aparición. Más bien, se tiene que estudiar como tal, como un sistema en el que hay muchos elementos y que todos estos elementos interactúan entre sí y que ejercen alguna modulación unos con otros. Entonces, hasta este punto, pues existe la certeza de que el autismo no solamente es una condición conductual o psicológica, sino que está acompañada por una serie de alteraciones fisiológicas características de esta condición. Y entonces nuestra pregunta ¿es el TEA una alteración generalizada de los mecanismos de modulación entre diferentes sistemas fisiológicos de un individuo, los cuales obedecen a una regulación homeostática? Digamos, si hubiera una alteración en los procesos de comunicación, no solamente a nivel cerebral, podría ser una buena explicación de por qué esta condición cursa con tantas alteraciones en diversos sistemas fisiológicos, ¿no?
y tendría que ver más bien con los procesos de una comunicación no adecuada que se mantiene durante toda la vida. Y entonces, acá les voy a platicar un poquito qué es lo que nosotros hemos observado en la población de estudio que utilizamos. Estos son pacientes de DOMUS, de Instituto de Autismo DOMUS, y estos son algunos hallazgos que nosotros hemos observado, ¿no? En cuanto a alteraciones de sueño y de ritmo circadiano, les presento primero una gráfica que es cómo se comporta el sueño de forma normal o fisiológico a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, nosotros vemos que a la edad, en edades cortas, digamos desde el nacimiento, de 1 a 15 días, aproximadamente dormimos 16 horas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a un bebé recién nacido, pues casi todo el día se la pasa dormido. La cantidad de sueño va disminuyendo a lo largo de la vida, de forma que cuando nosotros envejecemos podríamos llegar a dormir solamente 6 horas. Pero el sueño es muy, muy importante y ocupa un tiempo considerable, un tiempo del día considerable, principalmente en edades infantiles y hasta la hasta la adolescencia, ¿no? En donde es muy importante dormir. Por ejemplo, la hormona del crecimiento se secreta únicamente durante una etapa muy particular del sueño, que es el sueño de ondas lentas, ¿no? Tiene que ver con procesos de cognición, de memoria, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso es muy, muy importante las horas de sueño que nuestros niños, pequeños principalmente, deben de tener. ¿Qué es lo que observamos en esta población? En el eje de las X podemos observar la edad, y en el eje de las Y es el tiempo total en horas de sueño nocturno, ¿no? Y lo que podemos ver es que en la línea naranjita es el promedio de horas que está referenciado que debe de dormir cada individuo para su edad, y en la línea azul está el promedio de lo que duermen estos chicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en edades como de 3 años, hemos encontrado casos, o la mayoría de los casos duerme alrededor de 5 horas, 6 horas, 7 horas, ¿no? Cuando deberían de dormir lo doble. Entonces, no solamente duermen menos, o sea, lo que hemos encontrado o lo que se observa en estos chicos es que son renuentes para irse a dormir, o sea, les cuesta mucho trabajo como recibir la señal que tiene que ver con ciclos, con procesos circadianos, la señal de la oscuridad que nos dice ya es hora de dormir, ¿no? O sea, parece ser que esa señal no llega como de forma adecuada a nuestro cerebro, y entonces estos chicos no responden a esta estimulación o sincronización. Y entonces se duermen tarde, pero además no solamente se duermen tarde, sino que se despiertan temprano, pero además el contenido de sueño también es diferente. Lo que les muestro aquí es un hipnograma en donde nosotros podemos ver una noche de sueño de una persona, de un niño normal. Entonces, cuando inicia la noche, la D, por ejemplo, quiere decir despierto, luego sueño MOR o sueño REM, por sus siglas en inglés. Dos etapas del sueño ligero, que es N1 y N2, y sueño profundo de sueño de ondas lentas, que es donde se secreta, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Entonces, cuando nosotros iniciamos nuestro sueño nocturno, pasamos del despertar a sueño ligero, que es N1, N2, luego hasta N3, ahí nos mantenemos un rato, luego salimos de N3, conciliamos sueño ligero otra vez, y después sueño MOR. Y así cada ciclo de sueño, de forma tal que en los niños se pueden presentar hasta 5 o 6 ciclos de sueño que pasan por cada una de estas etapas. Generalmente cuando acabamos un ciclo es después de un episodio de sueño MOR, inmediatamente hay un micro despertar, pero es imperceptible, de forma tal que no nos acordamos de ello. Entonces, esto es una arquitectura normal. ¿Qué es lo que ocurre con estos chicos? Pues ocurre que además de dormir menos tiempo, el sueño está fraccionado. Es decir, no se logran conciliar los ciclos de sueño, no se logran consolidar un ciclo completo de sueño. Estos chicos empiezan a conciliar el sueño y se despiertan.
casi de inmediato se despiertan, concilian otra vez el sueño, pasan muy poco tiempo en sueño profundo, ya sea sueño de ondas lentas o sueño MO, se vuelven a despertar, ¿no? Su arquitectura también está alterada. Y estos procesos, este hipnograma, por ejemplo, que es de un chico con TEA, también lo podemos ver en personas con insomnio, ¿no? ¿Y qué es lo que nos refieren, por ejemplo, las personas con insomnio que tienen un patrón similar? Pues que todo el día están cansadas, que sus procesos cerebrales también se merman, que tienen fallas en la memoria, que son lentos, que se quedan dormidos, que están de mal humor, ¿no? Entonces, si a una persona, si a un adulto con insomnio le causa esto, tener el sueño así de fraccionado, pues a estos niños también, y de forma más severa, porque el sueño en edades infantiles pues es mucho más importante. Otras de las determinaciones, ¿no? O hallazgos que hemos encontrado es que tienen la presencia de algunos marcadores, como son los ácidos orgánicos, que nos indican un proceso de infección particular por hongos o bacterias, ¿no? De forma muy particular, lo que se ha observado, lo que nos dice la literatura, es que estos chicos particularmente tienen infección por cándida, por aspergillus y por clostridia. Entonces, estos tres son marcadores de la presencia, arabinosa, cresol y oxálico, son indicadores de la presencia de estos patógenos. Digamos, si bien algunos pueden estar de la flora normal, lo que parece que está pasando en esta condición es que hay un sobrecrecimiento, o sea, el equilibrio que tendría que conservarse en la flora o en la biota no se conserva, o sea, el equilibrio se pierde y entonces algunas bacterias o hongos empiezan a crecer o tienen un sobrecrecimiento. Entonces, esto es lo que nos indica, por ejemplo, arabinosa, en el caso de hongos y en el caso de cresol, pues nos indica presencia de clostridia, oxálico también. Y no solo eso, evaluamos junto con estos ácidos orgánicos muchos otros que nos indican la presencia de algunos otros, de algunas otras infecciones, pero también alteraciones en los procesos metabólicos. Y los péptidos opiáceos tienen que ver con estas alteraciones en los procesos metabólicos, principalmente a la hora de absorber los nutrientes y metabolizarlos para que se puedan ocupar. La caseomorfina y la gluteomorfina son resultado de una mala metabolismo de la caseína y del gluten. Entonces, la caseína en los lácteos, el gluten en el pan. Lo que ocurre con estos chicos es que no se está metabolizando de forma adecuada y lo que se producen son estos péptidos. Estos péptidos atraviesan pues, barreras biológicas y pueden llegar a interactuar en circuitos que tienen que ver con estos procesos, estas rutas que también intervienen en las adicciones, por ejemplo, pero que también alteran diferentes circuitos y que pueden producir conductas del tipo esquizoide, ¿no? Entonces, si estos chicos están altamente intoxicados con estos péptidos, es probable que nosotros podamos ver en ellos conductas que se parecen a agresivas. Además de ello, hemos encontrado sensibilidades alimenticias. Estas sensibilidades son medidas por un tipo de inmunoglobulinas específicas que son las IgG. Y se les nombra sensibilidades alimenticias o alimentarias y no alergias, porque no son del tipo IgE, por ejemplo, como las alergias respiratorias. Y entonces lo que encontramos es que estos chicos tienen un alto grado de sensibilidades, o sea, sus IgG están muy elevados en diferentes productos lácteos, en granos como el gluten y la glicerina, que son derivados del trigo, para la levadura de cerveza, ¿no? Que tienen una alta sensibilidad para cándida, que es una infección con la que nos encontramos de forma frecuente, pero también tienen sensibilidades a diversas carnes, ¿no? Como la res, ¿no? La clara de huevo, la yema.
Esta nada más es como una muestra para hacer hincapié en que tienen sensibilidades alimenticias. En realidad son una variedad más grande de alimentos que se pueden, a la que los chicos tienen esta sensibilidad, ¿no? Pero entonces, en este punto nosotros nos preguntamos si estas características o estas alteraciones bioquímicas, metabólicas, ¿no?, son exclusivas de, de esta condición. Y lo que hicimos entonces fue compararlas con otros trastornos del neurodesarrollo. Regresándome un poquito a lo que produce este tipo de intoxicación, acá les muestro, por ejemplo, dos dibujos. Estos dibujos son de pacientes que son atendidos en Domus. Y entonces, cuando estos chicos, por ejemplo, colorean con un solo color, ¿no?, o cuando colorean con, o dibujan con colores oscuros o algo así, tiene que ver con su sensación, su percepción de su estado. Es decir, si se sienten mal, a lo mejor ellos no pueden decir, me siento mal, me duele la panza, me duele el diente, la muela, etcétera, sino que lo expresan de otra forma. Y la forma en cómo se ha encontrado que lo expresan es así, ¿no?, a través de lo que ellos dibujan, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá el dibujo naranja es la expresión de lo que ellos sienten cuando algo les duele. Y del otro lado está, por ejemplo, la forma en cómo ellos dicen, o expresan cómo se sienten cuando se sienten mal, ¿no? Ambos dibujos, por ejemplo, el que dice aquí le dolía mucho y el naranjita, son de niños que tenían o estaban pasando por un proceso alérgico después de comer alimentos con alto contenido en gluten. Entonces, a veces es muy evidente que ese tipo de alimentos les hace daño y la conducta cambia casi de forma radical. Y también cambia de forma radical cuando nosotros restringimos este tipo de alimentos en estos chicos. Bueno, pero esto es para la condición de autismo, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos ver si estos fenómenos ocurren nada más en esta condición o hay otros trastornos del neurodesarrollo que también la tienen. Y lo que hicimos fue compararlo con otras dos condiciones, que es síndrome de Down, que es un trastorno del neurodesarrollo también, y TDA, que es el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Y entonces lo que encontramos, por ejemplo, en una bioquímica simple, fue que en algunos marcadores pueden coincidir, en otros no, pero de forma general hay indicadores que nos dicen que estas condiciones pueden ser similares, ¿no? Por ejemplo, el aumento de proteína C-reactiva, que se encuentra incrementado en las tres condiciones, o los niveles disminuidos de colesterol, por ejemplo, que en el caso de niños, que es nuestra población de estudio, los niveles disminuidos de colesterol no nos hablan de salud, como es en el caso de los adultos, ¿no? Porque en los niños el colesterol tiene una mayor importancia, es precursor de hormonas sexuales, es precursor de neurotransmisores, ¿no?, de forma muy importante, neurotransmisores. Entonces, si ellos tienen un déficit de colesterol, pues por lo tanto también van a tener un déficit de esta materia prima que utilizan para sintetizar otras cosas. Entonces, lo que encontramos es que en algunas alteraciones pueden ser similares. Estos, por ejemplo, son igual sensibilidades alimenticias, pero para el caso de los tres grupos. Y entonces vemos en la línea de arriba, que es la sensibilidad que se produce por lácteos, es que las tres condiciones tienen una alta sensibilidad. En el caso de frutas, las tres condiciones tienen una alta sensibilidad al limón, por ejemplo, a la naranja, a los cítricos de forma general, ¿no?, a algunas legumbres, ¿no? Las tres condiciones tienen sensibilidad a los derivados del trigo, a la clara del huevo, ¿no?, a la res, ¿no?, etcétera. Entonces, resulta que estos trastornos del neurodesarrollo pues convergen en esta situación, ¿no? Y entonces lo que se nos ocurrió fue preguntarnos si de forma generalizada
estas condiciones definen a estas tres condiciones? O si a pesar de que comparten condiciones, puede haber ciertas características que nos ayuden a identificar a cada una. Entonces, lo que hicimos fue pues, armar una base de datos con cerca de 200 determinaciones, entre ellas las sensibilidades alimenticias, bioquímicas, datos de biometría hemática y muchísimos ácidos orgánicos que nos indican alteraciones metabólicas y procesos de infección y de neurotoxicidad, ¿no? Lo que hicimos fue hacer como algo de machine learning y entonces utilizamos algunos clasificadores, ¿no? Entonces, estos clasificadores lo que nos dicen es si estas, de entre todos los datos, estas condiciones se podrían agrupar y definirse, ¿no? Como un clúster o como un grupo. Entonces, lo que utilizamos, por ejemplo, para el caso de TEA, fue un análisis que se llama Support Vector Machine, SVM, conocido de forma más habitual. Y entonces, este análisis nos dice que sí se pueden distinguir con una asertividad del 87%, digamos, a los individuos que pertenecen a esta condición en específico, ¿no? Pero solamente nos dice eso. Entonces, después nosotros tendríamos que averiguar cuáles son esas alteraciones que nos produce que estos individuos se separen o se distinguen del resto de los chicos, ¿no? Y entonces nosotros encontramos que 9 variables de todas estas que nosotros hicimos determinaciones nos pueden definir esta condición con un 87% de asertividad. Y esto lo hicimos con el fin de poder desarrollar biomarcadores que nos ayuden en el proceso del diagnóstico principalmente, pero también en los procesos de evolución, ¿no? Digamos, cuando nosotros o cuando los médicos o los psicólogos, ¿no? O el personal del área de salud desarrolla un tratamiento en atención a estos chicos, ¿cómo podríamos evaluar que ese tratamiento está funcionando? Entonces, pues justamente para eso nosotros tuvimos la intención de desarrollar estos biomarcadores, ¿no? Que nos dirían si evolucionaba el grado de severidad, si disminuía o no, etcétera. Esto es como de forma general, ¿no? Lo que hicimos es, en una expresión es, la W quiere decir como una ponderación o importancia. Y entonces, digamos, para cada condición nosotros podríamos tener una función que la defina, ¿no? Cada condición entonces podría ser definida por diferentes ponderaciones de desórdenes gastrointestinales, por ejemplo, de disbiosis, de inflamación, de fenómenos de mala absorción o de infección, ¿no? Entonces, estas alteraciones podrían definir en más o menos medida cada una de estas condiciones, aunque fueran similares en algunos aspectos. Y lo que encontramos es que en realidad estas tres condiciones sí convergen en diferentes alteraciones que tienen que ver con, por ejemplo, el metabolismo de ácidos grasos, con sensibilidades alimenticias, con deficiencias nutricionales y disbiosis. Es decir, estas cuatro áreas son constantes en las tres condiciones. Para el caso de TDA, que dice ADHD, por sus siglas en inglés, además encontramos marcadores mitocondriales que tienen que ver más bien con procesos de lipoxidación, etcétera. Y para el caso de síndrome de Down, encontramos además unos marcadores que tienen que ver con inflamación y neurotoxicidad. Sin embargo, siguen siendo áreas pues un poco extensas. Entonces, lo que hicimos fue definirlas todavía un poco más. Y entonces encontramos pues ya a los jugadores, digamos, en cada una de las condiciones. En donde, por ejemplo, los indicadores que comparten las tres condiciones es, por ejemplo, el 3-hidroxibutírico, que es un ácido orgánico, que es un indicador del metabolismo de ácidos grasos o del mal metabolismo de ácidos grasos, ¿no? Alergias alimenticias al yogur, a la caseomorfina y el pH de las heces, ¿no? Que se estudia en un copro y que nos puede indicar a veces procesos de mala absorción y de disbiosis principalmente. Entonces,
Estos son los jugadores que tienen las tres condiciones en común. Hay jugadores que tienen solamente, que participan en dos condiciones, y hay jugadores que caracterizan a cada una de estas condiciones. En el caso del autismo, que es el círculo azul, nosotros encontramos que para esta condición, los jugadores que la definen es el ácido sebácico, por ejemplo, en el metabolismo de ácidos grasos, la sensibilidad es para el gluten, para la calabaza, por ejemplo, los niveles disminuidos de colesterol, el 2-hidroxivalérico, que tiene que ver con metabolismo de algunos neurotransmisores, el NAC, que tiene que ver con procesos de, que evitan oxidación, y la creatinina principalmente. Para el caso de síndrome de Down, nosotros encontramos también algunas sensibilidades, gliadorfina, por ejemplo, que es producto metabólico del trigo, algunos marcadores de neurotoxicidad, como es el quinolínico, la relación quinolínico-hidroxiamino, no recuerdo qué es, un metabolito de algún neurotransmisor, de serotonina, proteína C reactiva y el volumen corpuscular medio. En el caso del TDA, que es el ADHD, nosotros encontramos que sus principales indicadores tienen que ver con procesos alérgicos. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, consultamos a los especialistas que tratan este tipo de chicos, pues sí nos dicen o nos llegan a referir que sí, los chicos con TDA generalmente cursan con procesos alérgicos, ¿no? O sea, de forma habitual, sí se observa esta relación, ¿no? Y entonces, lo que nosotros encontramos fueron estas alteraciones metabólicas y después la quisimos relacionar con la expresión conductual. Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis para evaluar la expresión conductual y evidenciar si hay patrones específicos, como los que yo les enseñé al inicio de la presentación, en los individuos con esta condición. Entonces, para ello, nosotros utilizamos una batería que nos evalúa el grado de severidad en cada una de las áreas que son afectadas. Este inventario en realidad fue propuesto por Ángel Rivière en España en 1999, y entonces todas estas alteraciones que tienen que ver con procesos de comunicación, interacción social, procesos imaginativos, que son como áreas psicológicas, las definió en 12 dimensiones. O sea, 12 constructos o 12 conceptos que se pueden evaluar para saber cuál es el grado de severidad de un chico, ¿no? Y entonces estas 12 a su vez las agrupó en 4 áreas. La primera área tiene que ver con trastorno del desarrollo social, la segunda con trastornos de comunicación y del lenguaje específicamente, la tercera con trastornos de anticipación y flexibilidad, que era lo que había mencionado, que tiene que ver con reglas sociales, etcétera. Y finalmente la escala de trastorno de simbolización, que tiene que ver con los procesos imaginativos. Entonces, estos fueron los resultados que nosotros encontramos. En realidad son resultados que en algunas áreas parecen ser homogéneas, en algunas otras no, pero lo que sí es que encontramos una gran variabilidad. O sea, podemos tener chicos con una puntuación de 8, que es lo más severo, hasta chicos con una puntuación de 2, que es lo menos severo en esta población, ¿no? Entonces, encontrábamos chicos que tenían puntuación de 2 en un área, pero 6 en la otra, etc. Entonces, lo que nosotros quisimos saber o hacer es encontrar estos perfiles, ¿no? O sea, si había algunos perfiles que nos dijeran clases o subtipos dentro de este trastorno. Y entonces, lo que hicimos es que a esta base la analizamos a través de un análisis de clúster no supervisado, ¿no? Que es K-means. Y entonces este análisis lo que hace es, nos dice si se forman grupos, igual que el que habíamos mencionado antes, el SBM, si se forman grupos, qué tan cerca están estos grupos, ¿no? Y si aumenta, y si a este análisis, ¿no? Lo complementamos, incluso podríamos llegar a conocer cuáles
son las características que definen a cada uno de estos grupos. Entonces, a través de K-Means, nosotros encontramos que sí hay tres grupos, que se pueden definir tres grupos, y que estos grupos además coinciden con el grado de severidad de esta población, ¿no? Entonces, en donde, por ejemplo, el grupo 3 es un grado más severo que el grupo 2, que es más severo que el grupo 1, ¿no? Y entonces estos grupos están definidos principalmente por los trastornos de anticipación y los trastornos de imitación, que provienen de dos áreas diferentes, ¿no? En las que fueron propuestas por Rivière en el IDEA, ¿no? Entonces, pues la idea de hacer estos análisis con esta información, pues es encontrar perfiles o patrones dinámicos, ¿no? O sea, es decir, encontrar si un perfil conductual tiene características metabólicas, bioquímicas, inmunológicas particulares, ¿no? Y de la otra forma, o en una relación bidireccional, observar cómo estas alteraciones bioquímicas, metabólicas, nutricionales, pueden afectar estas áreas que están involucradas en este trastorno, ¿no? Entonces, pues hacia allá va este segmento del estudio. Y pues aún hay mucho que evaluar, hay mucho que contemplar, pero bueno, de forma general es la propuesta de un abordaje integral que pues se requiere en este tipo de condiciones, ¿no? Y entonces, pues como para finalizar, tendríamos que empezar como cuestionándonos cómo es que estamos entendiendo no solamente al TEA, sino a una variedad de condiciones o de enfermedades que nosotros podemos definir como enfermedades complejas, ¿no? Que no son producto de una sola causa, sino que son producto de la interacción entre muchos fenómenos y que surgen de alteraciones ambientales, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, particularmente en el caso del TEA, pues esto nos lleva a reflexionar acerca de cómo se ha entendido el TEA a lo largo de los años, ¿no? Que era como una condición que era meramente psicológica y que tiene que ver también en cómo se ha atendido el TEA, ¿no? O sea, creo que en este marco los principales esquemas de atención tienen que ver con terapia psicológica, pero no solamente tendríamos que hacer una terapia psicológica, ¿no? Tendríamos que atender todas las alteraciones fisiológicas que conllevan esta condición. Entonces, pues finalmente tendríamos que saber que la forma en cómo concibimos una condición determinará nuestra manera de responder o de actuar frente a la misma. Y pues ahí cada parte de la sociedad tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, así como nosotros intentamos estudiar esta condición de forma integral, la atención para este tipo o para esta población también tendría que ser multidimensional e integral, ¿no? O sea, la familia tiene que hacer su lado, el personal de salud tiene que hacer también lo suyo, la atención, ¿no? La atención por parte de la sociedad también tiene que ver, o sea, y todo ello tiene que ver con el proceso de remediación de esta población, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de poder, devolverle la salud, ¿no? O una condición semejante a la salud? Pues la finalidad es que estos chicos se puedan integrar a una sociedad, ¿no? Que no se les discrimine, por ejemplo, ¿no? O que puedan ser funcionales, ¿no? Etcétera. Entonces, acá, pues, de forma muy importante, pues, el diagnóstico tiene un especial interés, porque en la medida que esta condición se diagnostique temprano, entonces habrá más posibilidades de remediación y, por lo tanto, de una integración en la sociedad. Y bueno, pues, eso sería todo por mi parte. Yo les doy muchas gracias por atenderme. Y bueno, este proyecto fue financiado por CONACYT.
en un proyecto que tuvo vinculación con Pulse Garden Industry, intervinieron algunas otras entidades, la Facultad de Psicología, la Clínica de Trastornos de Sueño de la Facultad de Medicina, CETEDUCA, que donde vienen los chicos con síndrome de Down, por ejemplo, DOMUS, que es el Instituto de Autismo, y bueno, los que participaron particularmente en los resultados que mostré, pues fue el doctor Reyes Haro, la bioquímica Cecilia, y los psicólogos Eva Ruiz y Diego Reza, que son de DOMUS. Entonces, pues, por mi parte es todo. Yo les agradezco mucho su atención. Y no sé si pasamos a preguntas o algo. Pues, muchas gracias. Muy, muy, muy interesante. Muy, 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 muy interesante. Pasamos a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Me aguanto un poquito. Te aguantas un poquito. A ver si hay participación de más personas, porque luego me extiendo un poco. Yo primero saludar a todos, después felicitar a Eli, como siempre, muy amena e interesante tu plática. Y luego, pues un poco... referirme a lo último que nos dijiste, ¿no? A la última parte de tu plática, que tiene que ver con que la parte más importante hace referencia a la integración, a tratar condiciones y enfermedades desde diversos puntos, en el caso de la medicina, desde diferentes especialidades, y en tu caso, pues completamente multidisciplinario, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver en el área de la salud. Pero en esta condición, yo creo que es muy importante como atender a la familia, como darle mayor orientación y apoyo. Creo que, sin duda, todo tiene que dirigirse hacia la condición, hacia la persona que la está sufriendo, viviendo, como lo queramos ver. Pero yo creo que es una condición que trastorna a las familias. No es fácil, sobre todo en los casos más severos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi familia es muy común la broma de que muchos de nosotros entramos en el espectro autista, ¿no? Y entonces algunos tenemos mayor severidad que otros. Sin embargo, a pesar de que es broma, yo sí tengo un caso más o menos cercano y sí noto una gran diferencia. Él vive, es un sobrino mío y vive en Inglaterra, y él, desde que determinaron su condición, trabaja desde su casa, porque realmente a él lo que más le cuesta trabajo es socializar, y fue atendido desde muy temprana edad. Pero estoy hablando, no sé si allá tengan más años de estudiar este tipo de condición, de trastornos, pero yo no conozco aquí nadie en México que haya sido tratado de manera semejante, ¿no? Entonces, pero te digo, a lo que voy es que también es una situación, entre mayor severidad, también mayor complicación familiar, ¿no? Entonces, creo que también esa parte tendría que tomarse en cuenta, ¿no? E integrarse a todo el tratamiento de esta condición. Sí, bueno, en realidad es una condición que va más allá del tratamiento que se le da al individuo, ¿no? O el abordaje que podría darse solamente al individuo que la padece, porque es decir... Es una condición que no solamente dura toda la vida o que perdura para toda la vida, sino que
y que no solamente afecta la vida de quien la padece, sino que afecta la vida del núcleo familiar, ¿no? O sea, la parte del funcionamiento familiar también se ve muy alterada. Existe como una gran proporción de familias que se rompen. Lo que de forma más frecuente sucede es que, no es por discriminar ni nada, pero los papás generalmente abandonan a los chicos y su cuidador es su mamá o sus abuelos, ¿no? Entonces, y sí, generalmente son núcleos rotos, ¿no? O sea, los encontramos en núcleos rotos o en familias disfuncionales. Entonces, pero es algo que conlleva la condición. O sea, por ejemplo, desde los trastornos de sueño. Los trastornos de sueño en estos chicos son, en algún momento son tan severos que no dejan dormir a los miembros, ¿no?, de la familia, ni a los papás, ni a los hermanos, ni a los abuelos, ¿no? Con quien vivan no los dejan dormir. Entonces, al siguiente día, en realidad, no solamente es el chico el que está de mal humor, en realidad son todos, ¿no? Y entonces, en realidad, la vida en familia se vuelve disfuncional. Pero, pues sí, o sea, creo que no solamente se tiene, creo que ahí no solamente tiene que intervenir la familia, ¿no? O sea, yo creo que más bien tendríamos que hacer como una conciencia a nivel de sociedad, porque tendríamos que entender que estos chicos a veces necesitan apoyo y que necesitan condiciones particulares, ¿no? Y que no solamente a veces es suficiente con llevarlos a terapia o algo así, ¿no? O sea, creo que cada segmento tendría que hacer como su parte, ¿no? Para poder lograr que en algún momento haya pues lo más cercano a un proceso de remediación, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando de, en tu caso, de una persona, digamos, en la que si trabaja es porque es funcional, ¿no? Sí. Pero hay chicos que no son funcionales, o sea, que todo el tiempo dependen de su cuidador. Y si estamos hablando que perduran para toda la vida, que es una condición que perdura para toda la vida, eso indica o nos hace pensar que entonces va a tener que necesitar un cuidador para toda la vida, ¿no? Y que los papás pues no siempre están, o los abuelos no siempre están. Entonces, como sociedad también nosotros tendríamos que tener en cuenta que estos chicos tienen que aprender a valerse por ellos, ¿no? En la vida adulta, porque cuando nosotros hablamos de autismo, siempre lo que se nos viene a la mente son chicos, ¿no? Son niños, a lo mejor adolescentes. Pero tendríamos que pensar también que existen adultos, ¿no? O que esos adolescentes van a crecer y que se van a tener que incorporar a un ambiente productivo o algo así. Entonces, sí, no solamente es el núcleo familiar, es la sociedad completa. Gracias, Eli. Muchas gracias. Pero a ver, te hago una pregunta rápida de Facebook Live. Dice Mariana Diego, felicidades por la presentación, súper interesante. Pregunta, hay muchas personas que justifican el por qué no van a vacunar a sus hijos y justo una de las razones es porque provocan autismo. ¿Qué puedes mencionar al respecto? Ese es un tema con mucha polémica. O sea, mucha, mucha polémica. Yo me ahorro las recomendaciones de si ve a vacunar o no ve a vacunar. No hay un estudio consistente que nos diga que particularmente una vacuna en específico cause autismo como tal, ¿no? Pero hay estudios que establecen correlaciones y que tienen que ver más bien con algunos efectos adversos que pudieran ser producidos más bien con coadyuvantes que se utilizaban o que a lo mejor se siguen utilizando en algunos países en las vacunas, ¿no? Como los metales pesados, por ejemplo, ¿no? En realidad, algunos investigadores... algunos investigadores dicen que ¿me escuchan? Sí, adelante, adelante. ¿Sí? Bueno, sí. Lo que se ha propuesto es que en realidad es una condición con la que se nace, ¿no? Pero las condiciones ambientales son las que juegan un papel muy importante, porque si en realidad nosotros si nacemos con alguna con la condición, ¿no?
podríamos o no desarrollarla dependiendo del ambiente al que seamos sometidos, es decir, a las agresiones a las que seamos sometidos. Entonces, el autismo podría presentarse sí o no dependiendo de estas condiciones ambientales. Y entre ellas, pues están, por ejemplo, lo que se ha dicho de las vacunas, ¿no? O sea, no es que te haga autista una vacuna, es que a lo mejor tenías alguna predisposición y tu sistema inmune está tan alterado que se ejerció un proceso inflamatorio tan severo y que culminó con la presencia, ¿no?, ya establecida del trastorno, ¿no? O sea, en realidad no son cosas que pueden ser tan determinantes, ¿no? O sea, va más allá de eso. Entonces, o sea, pues yo no podría recomendar que sí, que no se vacunen, ¿no? Pero tampoco puedo recomendar, o sea, tampoco estoy segura si el esquema de vacunación que actualmente se aplica sea el más favorable, ¿no? Porque me parece que es muy agresivo, principalmente en edades chiquitas. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿O preguntar algo? Alisandra, por aquí. Hola, sí. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Claro que sí, te escuchamos. Ah, felicidades a la doctora Elizabeth, excelente ponencia. Yo había escuchado en algún momento sobre un tipo de trastorno del espectro autista Petit. No sé si eso sí esté clasificado o si se refiere más a lo que mencionabas de la variabilidad que existe y que pues hay algunos chicos que tienen menos deficiencias en los ámbitos que mencionaste. No hay, o sea, así como tal, no hay clasificación como Petit ni en riesgo de. O sea, okay. El diagnóstico es o tienes el trastorno o no lo tienes. Entonces, por eso en el DSM-5 se define como un espectro. Porque, o sea, sí lo tienes o no lo tienes. Pero si lo tienes, entonces puedes estar en un grado muy severo o en un grado muy, muy funcional, ¿no? Casi pasar desapercibido, por ejemplo. O sea, yo lo que he visto en algunos chicos muy pequeños en el instituto, en Domus, es que cuando son diagnosticados chiquitos, ¿no?, alrededor de los 18 meses y reciben atención no solamente como con terapia psicológica, sino con restricciones en la dieta, ¿no? Algunos otros más de atención, ¿no? Esquemas de atención. Entonces, cuando cumplen 4 o 5 años, son niños que se observan casi normales, ¿no? O sea, no podrías saber que el chico tiene autismo, a menos que interactúas de forma muy frecuente con ellos, ¿no? Entonces, pero la condición perdura, o sea, la condición está, aunque sea muy leve, ¿no? Entonces, no hay como tal autismo Petit o en riesgo de autismo, ¿no? Incluso me parece que ya ni siquiera se usa Asperger, ¿no?, como una clasificación para el trastorno. Muchas gracias. Una pregunta más. Ahorita que mencionabas, me surge la duda de si a lo largo del crecimiento puede ir apareciendo cada vez más deficiencias en estas funciones. O si sí. Lo que se ve, por ejemplo, es en el caso de autismo regresivo, en donde los chicos, por ejemplo, hasta los 2, 3 años se pueden desarrollar de forma normal. Juegan, interactúan, reconocen a sus papás, ¿no? Atienden a voces, ¿no? Y de repente empiezan a perder todas esas habilidades, ¿no? Y las empiezan a perder tanto pues, como se los define la condición o los cuidados, ¿no?, que tienen. Entonces, sí hay casos en donde cada vez, a medida que crecen, se vuelven más severos. Pero sí tiene que ver incluso con la cantidad de comorbilidades que tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, los casos más severos generalmente tienen alteraciones gastrointestinales muy, muy severas o procesos inflamatorios muy exacerbados.
Entonces, pues sería una forma de mejorar su condición, pues sería a lo mejor disminuir todas estas alteraciones que son más fisiológicas. Y lo que pasa es que cuando tú les regresas el estado de bienestar a estos chicos, o sea, ya no teniendo, por ejemplo, dolor de pancita o sintiéndose mal por las alergias o algo así, entonces pueden aprovechar mejor las terapias psicológicas. Entonces, pero si no atiendes los otros, ¿no? El aprovechamiento que puede tener en la intervención psicológica, pues puede quedar mermado o ser mínimo, ¿no? Pero pues sí, depende. Depende mucho del esquema de atención, aunque hay casos en donde pues, se hace más severo con la edad y a veces nada lo puede cambiar. Ay, gracias. Ay, ay, ay. Gracias, Eli. Esas eran mis dudas. Gracias. Nada, Eli. Muy bien, Alice. Armando Pérez levantó la mano. Sí, ya aprendí con las clases de los chiquillos a levantar la manita azul, si no, no nos dan entrada. Sí. Adelante, Armando. Bueno, pues me da mucho gusto escuchar a la doctora Ibarra, nuestra querida Eli, en uno de los temas que pues, le apasionan y que nos han llevado a interactuar en algunas colaboraciones. Y de paso, pues me hiciste recordar, así como chispazos en mi cabeza, algunos asuntos tratados en el Diplomado de Ciencias Médicas y Ciencias de la Complejidad. Sí. Y en ese sentido se me antojan muchas preguntas, pero básicamente, para que me aclare a mí el asunto es, evidentemente no se conocen todos los factores que llevan a o que interactúan para generar este trastorno del neurodesarrollo. Supongo que no se conocen todos, tú has mencionado algunos, que yo me imagino operan desde el desarrollo intrauterino y el desarrollo postnatal. O sea, como neurodesarrollo, bueno, a veces cuando oímos la palabra desarrollo nos quedamos en la vida intrauterina y pensamos que postnatalmente ya estamos desarrollados y ya nada más es cuestión de hacerse más grande el sistema, ¿no? No es así y en particular no lo es para el sistema nervioso, para el sistema inmune, para el sistema endocrino. Y para muchos sistemas, el sistema óseo, pues, menos, ¿no? Va a crecer y todo esto. Entonces, de estos factores, la pregunta concreta es, ¿tú estás viendo el problema de TEA o la situación de TEA como un sistema complejo en donde muchos fenómenos emergentes, podemos decirle causas, interactúan de una manera ahorita desconocida en gran parte, y planteas que al tener todos estos fenómenos emergentes identificados, cuantificados, con diferentes escalas, que te permita construir con esos patrones alguna red interpretativa del fenómeno, poder hacer intervenciones diagnósticas, terapéuticas y de evolución o de evaluación de la evaluación cuando se hacen intervenciones terapéuticas, que ahorita respondiendo a la pregunta de hace rato, pues estarías planteando que, digamos, para que sean benéficas a las psicológicas, pues hay que ver su disbiosis, y si no se ve la disbiosis, o si se ve la disbiosis y lo otro, también habría que ver algunos marcadores inflamatorios que habría que buscarle por dónde está el asunto para paliarlos, para bajarlos. En ese sentido, ¿está tu visión de la complejidad? Es decir, los fenómenos emergentes como causa de un sistema complejo que es TEA, y entonces a partir de ahí construir una red que te permita identificar los factores más relevantes. Sí, o sea, yo creo que es el abordaje tiene que ser integral. Y la hipótesis, por ejemplo, es que
el TEA generalmente se estudia, ¿no? En procesos cerebrales, etcétera, y se ha observado que sí hay alteraciones en los procesos de comunicación, ¿no? Uh-huh. Y lo que yo y algunos otros colaboradores o miembros del grupo creemos que pasa es que en realidad la comunicación que se sostiene o los procesos de modulación que existen en el cuerpo humano y que tienen que ver con la comunicación del sistema nervioso, con el endocrino, con el inmunológico, etcétera, más bien todos están alterados. O sea, no solamente son alteraciones en los procesos de comunicación a nivel cerebral, sino son alteraciones en los procesos de comunicación a nivel fisiológico. Y como tal tendría que abordarse, ¿no? O sea, no por ser una expresión psicológica, solamente se tendría que estudiar a nivel del cerebro, ¿no? O sea, yo creo que ese es un paradigma que tenemos que romper. Y es bien complicado porque en el área médica a veces incursionar con una nueva perspectiva es muy difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchísimos terapeutas que todavía se niegan a que la intervención nutricional tiene efecto sobre la mejora, ¿no? de esta condición. Pero sí, o sea, yo creo que es una condición bien compleja, que justamente estos fenómenos emergentes son los que dan lugar a toda la expresión conductual que puede tener un individuo. Y entonces, como tal, pues las herramientas de estudio también tienen que ser diferentes, ¿no? Y encontrar un biomarcador yo creo que es esencial y es imperativo porque no hay un biomarcador. O sea, un EEG no te sirve en el diagnóstico de TEA, por ejemplo, o un electrocardiograma o algo así, o un análisis bioquímico. No hay como tal un biomarcador que apoye el diagnóstico, ni siquiera hay un biomarcador que nos diga si que la evolución o que la terapia está funcionando, no, tampoco es que tenemos dos para cerrar. Pues la evaluación que se hace es psicológica, ¿no? Son baterías, ¿no? Es evaluación conductual, son observaciones y siguen siendo subjetivas porque las hace un sujeto, ¿no? Entonces, creo que en esta área particularmente es necesario encontrar un biomarcador. Y esta sería la forma en cómo podríamos encontrarlo, ¿no? Ok, es que justo ahí está, yo creo que el punto de quiebre en esto, y quizá cuesta trabajo entenderlos en la nueva visión que tú estás planteando, ¿no? Desde los sistemas complejos, porque un niño, y seguramente es la historia de muchos que tú has de conocer, con TEA seguramente ha pasado por N especialistas de todo, pero eso no construye una visión como un sistema complejo y por lo tanto, es decir, se sigue manteniendo la linearidad, ¿no? El del trastorno del sueño, pues solo ve el trastorno del sueño así, pues cámbiele estos patrones, estas conductas del sueño, el de disbiosis o el que se dedique, pues vamos a darle probióticos, o sea, cambiamos la dieta, pero no hay, ahí ya entre los dos ya no hay una interacción. O sea, entonces, recuerdo que en la construcción de redes, esto me recordaría como a esas en donde el punto central sería el paciente con TEA y hacia él convergen o divergen a estas diferentes intervenciones sin que haya interacción y entonces la red sería como central en donde pierde la complejidad, o sea, se pierde la oportunidad de verlo desde los sistemas complejos. Mientras que si en el centro está el paciente y existen entre todas las intervenciones, interacciones, lo que llaman técnicamente los atajos, digamos. Entonces tienes una red compleja que te permite identificar cuáles son los factores de mayor o menor peso, todos son importantes, pero sobre los cuales se tiene que intervenir sin dejar de hacer los demás. A eso me refiero, ¿no? De cómo... Sí. Cómo desde... Sí, adelante, adelante. Es como en la red, identificar aquellos nodos que son esenciales, ¿no? O sea, para poder modificar, o sea, ejercer como el tratamiento o la acción sobre esos nodos y entonces observar la modificación, ¿no? Y hacia dónde va esa modificación.
Sí. Pero sí, tiene que ser integral. O sea, digamos, en un ejemplo analógico sería en la visión tradicional de los niños, digo, de muchas enfermedades, pero en particular de esta que estás tú tratando, este trastorno, que no enfermedad, sería como atravesar la Ciudad de México solo teniendo una vía, ¿no? Por todo Exacto. Insurgentes o por todo el periférico. Entonces, en cualquier momento se atora y ya se trastornó todo. En cambio, si tienes vías alternas o lo que se llama estos, pues que van por la afuera de la ciudad, o tienes sí. Incluso los ejes viales que funcionen bien, entonces no se dan estos embotellamientos. Así un poco veo este asunto, y de ver a los pacientes en donde se nota que hay fenómenos emergentes que dan un sistema complejo, una condición compleja y complicada, que es otra cosa también. Un poco de eso, ¿no? De buscar un montón de vías que interactúen y que si una se perturba, hay una... Eso, como un atajo, por eso es bueno sí, la analogía, una estrategia para pues puentear esa problemática temporalmente, pero seguir, en este caso, en el diagnóstico o en la intervención o en la evaluación, ¿no? Así más es. O menos así lo estoy entendiendo. Uh-huh. ¿Sí es así? Sí, y pues tiene que ver con la estabilidad, ¿no? O sea, uh-huh. Digamos, si la red, si el cuerpo humano lo representamos como una red, ¿no? Entonces uh-huh. Tendríamos que ver las propiedades de esa red, sí. O sea, la comunicación que hay, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan fuertes son los enlaces, ¿no? Y entonces podríamos entonces también hacer o equipararlo con la regulación homeostática. Sí. O sea, en donde homeostasis obviamente no tiene que ver con conservar siempre las mismas condiciones en equilibrio, sino con sí. La capacidad de este sistema para responder a agresiones, a estímulos, etcétera, ¿no? Okay. Y pues es dinámico en realidad y hace referencia a todos los fenómenos emergentes que pueden existir en un sistema sí. ¿No? Cuando hay tanta divergencia y tantos componentes. Sí, sí, esa es la dificultad, creo, de este tipo de trastornos y otros más. El cáncer es un ejemplo, ¿no? El cáncer es un ejemplo. O sea, parece que estamos en una locura, pero se parece al autismo en ese sentido, en el trasfondo de las interacciones, y que hay otras imperceptibles, ¿no? Sí. Y a veces ¿no? inaceptables para muchos, como decir, no, no es un problema de mutaciones, es un problema de mecánica de las células, o sea, mecánica en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Sí. Siguiendo estos conceptos de tensegridad, que son los tensegridad. Que provocan el cambio neoplásico en la célula y no tanto la mutación, que ahí está el 99% de la gente abocada, ¿no? A las mutaciones. A las mutaciones, sí. ¿Sí? Y en realidad pueden ser resultado, ¿no? No origen. Sí, y exacto. Nosotros siempre pensamos que son la causa, ¿no? Y a veces no son la causa. Fue, exactamente. Es producto, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Eli. Gracias a ustedes por la invitación. Me desentelarañaste el cerebro. Muchas gracias. Gracias a todos. Y muchas gracias por la invitación. Pues, no sé muchas gracias. Eli, muchas gracias, Armando, por la invitación a Eli. Y muchas gracias a Eli por aceptar. Me llama mucho la atención esta parte de la integridad del ser humano, ¿no? La parte fisiológica, la parte psicológica, la parte conductual. Te felicito mucho por tu trabajo muy, muy padre, muy amplio además. Definitivamente el ser humano en un entorno filosófico pues tiene que ver con estos estímulos a su medio ambiente, ¿no? Que es aquello que le llamamos estrés al medio ambiente, pues siempre va a haber una respuesta y definitivamente pues esto siempre va a desencadenar en otro tipo de manifestaciones, ya sea conductuales, fisiológicas, de muchos tipos, ¿no? Entonces me quedo con esto, te agradezco mucho, mucho tu tiempo, le agradezco mucho
Armando, el que te haya invitado, a Alice, que me preguntó cómo se va, cómo se puede entrar. Ya le dijimos que con el ID, y pues muchas gracias nuevamente, doctora Eli. No, gracias a la caravana. Claro que sí. Esperamos te haya gustado el ejercicio, y que se repita, ¿no? Nuevamente. Y pues invitamos a todos a que prendan sus cámaras y nos tomamos una foto de grupo, que esto también ya es tradición. Curiosamente me equivoqué de fecha. Armando me dijo que me había equivocado de fecha en la invitación que hice a la caravana. Y Lupita me dijo, no te preocupes, Marco, ya, esto ya es una tradición, ya sabemos que es el próximo jueves a las 5 de la tarde. Y eso pues se me hizo algo muy, muy padre, ¿no? Y se los quería. Aprovecho para saludar a Octavio, que anda por ahí. Espero que siga trabajando en estos temas. Nos ha aportado buenos momentos de reflexión ahí en los seminarios del laboratorio. Que estés muy bien, Octavio. Gracias. Sí, sigo trabajando en esto. Entonces, cuando quieran, echamos una platicadita también. Bueno, pues aquí está un foro, Octavio. Así que ahí con Marco, luego que te pase los datos, Eli. Claro que sí. Sale. Ya está invitado, ¿no? Está invitadísimo. qué bueno, nos da gusto, ¿no? Pues vamos a tomarnos una foto. Es como la selfie, ¿verdad, Marco? Sí, es una selfie grupal, ¿no? Pero siempre estamos muy, muy contentos aquí con todo lo que hacemos, disfrutando de nuestro trabajo y del trabajo, pues, de las personas con las que interactuamos. Además, pues nos sirve mucho incluso para retroalimentarnos y ver dónde estamos, como dice Armando, y dar pie a otras cosas, ¿no? Otras nuevas visiones de nuestro trabajo y de nuestro desarrollo personal. Así es que pues ha sido padre, y vamos a tomarnos la selfie, como dice Eli. Una, la dos, selfie. Tres. Sale otra. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Y nos vemos aquí la próxima semana. Claro, ya está invitado, sí. Octavio, invitadísimo. Esperamos, sí, tenerte pronto. Los seminarios son a las 5 de la tarde, todos los jueves. Ya te platicará Eli cómo se sintió en su experiencia. Esperamos que la haya disfrutado. Si no lo disfrutó, nosotros sí la disfrutamos. No, claro que sí. Sí, además, en esto, Marco, de videoconferencias aún todavía no me acostumbro. Deberías comentarles que están disponibles las pláticas en Facebook Live, ¿verdad? Sí, también. Entonces, las son observables, pues, por muchas personas, ¿no? Sí, de hecho, mira, acabo de ver otra pregunta rápida. A ver, Lolita Jarrillo, excelente presentación, muchas gracias. Ya que este trastorno debe ser tratado integralmente, pregunta, ante la sospecha de este trastorno, ¿a qué especialista se debe recurrir en primera instancia? Pues, en realidad tiene que ser un terapeuta que tenga las credenciales para poder hacer el diagnóstico, ¿no? O sea, no cualquier terapeuta, no cualquier psicólogo puede hacer el diagnóstico. El problema es que no siempre son el primer contacto. Entonces, generalmente, cuando nosotros vemos algo como rarito en nuestros hijos, pues a quien recurrimos es como al pediatra, ¿no? Y entonces, más bien, nuestro personal médico carece de información para poder guiarnos de la forma más adecuada, ¿no? O sea, aún hoy hay chicos que llegan después de visitar a muchos médicos que no han logrado hacer como un diagnóstico más certero, y que al final llegan con el especialista, ¿no? Con el psicólogo, que tiene las herramientas para poder hacer el diagnóstico, para identificarlo y poder hacer el diagnóstico e implementar, ¿no?, la atención. Pero en realidad
creo que como papás, ¿no? O responsables de estos chicos, tendríamos que tener la obligación de informarnos y de conocer, ¿no? Entonces, creo que ya en generaciones actuales, ya, o sea, cualquier cosa se puede googlear, ¿no? Y cuando uno recurre al médico o pediatra o algo así, ¿no? Y a veces como mamás no nos gusta lo que nos dice, entonces siempre tenemos la capacidad de buscar, ¿no? De hacer como una crítica, de buscar siempre una segunda opinión. Entonces, pues en realidad el terapeuta que es indicado para hacer el diagnóstico es el psicólogo que tiene las credenciales para hacer el diagnóstico, ¿no? Porque no todos los psicólogos pueden... Así como hay psicólogos que se especializan en varias cosas, ¿no? Hay psicólogos que tienen las credenciales o que han tomado los cursos o tienen la validación para poder hacer el diagnóstico. Y también hay estos institutos de asistencia como Domus, en donde son muy asertivos, y algunos otros. Por ejemplo, está el Teletón de Autismo, que está en el Estado de México. Creo que ellos también hacen diagnósticos acertados, ¿no? Y de forma general creo que los neuropediatras también, ¿no? O sea, pueden indicarnos el mejor camino para llegar a un buen diagnóstico y a una buena terapia, ¿no? O sea, creo que a lo mejor faltaría como un poco de crítica, sí, faltaría más formación por parte de nuestro personal de salud en cuanto a la identificación de este tipo de trastornos, porque si están creciendo en la medida en cómo están creciendo, o sea, la prevalencia se está incrementando, cómo se está incrementando, entonces creo que el médico general o el pediatra o el médico familiar tendría que saber cómo identificar estas alteraciones. Pero sí, creo que los institutos, o sea, acudir a institutos de atención como Domus, ¿no? O el otro que mencioné, sería un buen comienzo, ¿no? Finalmente el diagnóstico lo tiene que hacer la persona que tiene las credenciales para poder hacerlo, ¿no? Sí, muchas gracias, Eli. Fíjate que ahorita me saltó algo, ¿no? Yo perdí un hijo, falleció de 8 meses, ¿no? Fue muerte de cuna. Y en aquella ocasión, recordando a Reyes Haro, al doctor Reyes Haro, me dijo: oye, Marquito, fíjate que quieren entrevistar a un papá con tus características. Yo pensé en ti, ¿no? Y pues acepté también gustosamente. Pero antes de la entrevista yo hice una observación. Le dije: es que como papás no hay un manual, ¿no? No hay un manual. Y regreso a la pregunta, ¿no? O sea, debería, creo yo, de haber un manual como de primeros auxilios, ¿no? A ver, si estás viendo esto, ve para acá. Si estás viendo el otro, ve para allá, ¿no? En una computadora, perdón la analogía, pero en la motherboard, hay muchas motherboards que traen una serie de foquitos, ¿no? Incluso antes habían códigos. Si hay 3 pitidos la motherboard, es que está fallando la tarjeta de la memoria RAM. Si no corre el BIOS, es que hay un problema. O sea, yo creo, si me permiten, yo creo que es algo que sí hace falta en cuestiones de salud, ¿no? Tener una inducción hacia los padres, que somos los responsables de los niños, ¿no? Yo recuerdo en aquella circunstancia que pues yo veía mucho que Sebastián apretaba siempre los puñitos, siempre los tenía apretados. Y entre otras cosas, me acuerdo mucho que quien se quedaba dormida era Camila, era la que nos costaba trabajo despertarla, ¿no? Pero vamos, nuestra ignorancia, en fin, yo creo que hace falta mucho, en este sentido, mucho que hacer para preparar a los futuros padres, a las personas encargadas de la salud de otros seres humanos, induciéndolos hacia qué hacer bajo ciertas circunstancias. Y esta es una de ellas, ¿no? Siempre
platicamos esto, y eso es algo que hemos platicado mucho Armando y yo, lo enriquecedor que son este tipo de ejercicios como la caravana de la ciencia. Porque tocan ciertos nervios que no están muy, muy bien detectados quizá, o muchos, muchas cuestiones de nuestro sistema de salud y de nuestro sistema de vida, ¿no? Que quizá deberían de tener más énfasis, como lo de los medicamentos y la nutrición, ¿no? Un tema también ahí que generó también grandes expectativas. Entonces, pues yo quería expresar esto, ¿no? Que viví, yo creo que sería bueno empezar a pensar en fomentar más este tipo de cosas, regresando otra vez a la pregunta original, ¿hacia dónde debemos ir, no? Sí, y yo creo que como padres, porque yo también tengo dos pequeños, o sea, podemos equivocarnos, podemos no seguir, ¿no? A la mejor lo más adecuado para nuestros hijos, pero lo que no podemos hacer es no hacer lo mejor que podamos, ¿no? Entonces, en ese marco, creo que a veces cuando pasa algo con nuestros pequeños, las mamás siempre pensamos que, o sea, siempre hay como el sentido, ¿no? De algo pasa con mi hijo, ¿no? Entonces, no hacerle caso a eso, creo que eso sí, eso es lo más relevante, ¿no? Porque, o sea, creo que ya en la actualidad existen los medios, ¿no? Digo, para personas que vivimos como en ciudades, etcétera, ¿no? Y aún así, ¿no? Y por ejemplo, en lo del personal de salud, lo que me decías, por ejemplo, o sea, sí existen como los manuales, los que te dicen, los que te dan, por ejemplo, con la cartilla de vacunación, por ejemplo, ¿no? Que te dan la pirámide del crecimiento, etcétera, ¿no? Y el pediatra, por ejemplo, sí tendría que evaluar todos esos procesos del desarrollo, ¿no? Que se van dando en los pequeños, ¿no? O sea, por ejemplo, si atiende, si se para bien, ¿no? Desarrollo motriz, etcétera. Porque hay un montón de indicadores tempranos. El desarrollo motriz es uno de ellos que nos dice que puede haber algún riesgo de tener la condición, ¿no? Para el caso del autismo. Bueno, pues... pues muchas gracias nuevamente. Eve dice que se tuvo que salir, pero que te manda muchos saludos. Muchas gracias. Excelente plática. Y pues, si nadie agrega nadie más, nada más, pues damos por terminada nuestra sesión. Agradeciendo nuevamente a Eli y a todos ustedes su asistencia. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. ¿Sale? Saludos. Un abrazo. Alice, bye. Gusto en verte. Vale, vale, que estén bien. Bye, bye. Y bueno, nos despedimos en Facebook Live también.